¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes nuevamente. Regresamos pues a la segunda parte de Hablemos de Historia, hablando un poquito hoy del año 1826. Obviamente en una hora, en 2 horas, 3 días, no podemos resumir todo lo que ocurrió en un año completo, pero pues estamos tratando de dar los highlights, las cosas que consideramos más importantes o los hechos más puntuales que llevaron a la crisis del intento de separación de Páez de la Capitanía General o el departamento, perdón, el departamento de Venezuela, que no era todo lo que hoy en día se conoce como Venezuela, sino prácticamente Carabobo, Distrito Federal, un poco Cojedes, algo de Guárico, un territorio muy pequeño, a separarlo pues de la República de Colombia. Ya mencionamos pues a los acontecimientos de la recluta, los excesos de autoridad o los supuestos abusos de autoridad por parte de los efectivos a cargo del general Páez, que conllevaron a la denuncia de la municipalidad, por consiguiente a la suspensión del general Páez, quien se rebela en contra del poder central de la República, del gobierno en Bogotá, y no acata pues las instrucciones ni del Senado, ni del Congreso, ni del Consejo de Ministros. Simple y llanamente dice que él está en rebelión y que si intentan forzarlo vamos a tener que ir a una guerra, y que él solamente va a obedecer al libertador Simón Bolívar, que no se encontraba en el territorio nacional. Luego también exploramos un poquito el ambiente económico de la época. Hablamos de la quiebra del Fisco Nacional, de la quiebra de estos sinvergüenzas financistas judíos de B.A. Goldschmidt en Inglaterra, de que incluso nuestro plenipotenciario, el doctor Hurtado, tuvo que pedir un préstamo al plenipotenciario de México, y este fue generosamente aprobado sin el consentimiento del gobierno, lo que trajo consecuencias más adelante. Y pues entendemos y comprendemos que al estar el gobierno en incapacidad de cumplir con los compromisos económicos internos y externos, se generó una crisis pues de magnitudes impredecibles. Luego también hablamos de esa supuesta enemistad entre Santander y Páez, y estos 200 años de historia en donde nos han machacado y nos han machacado que Santander es malo, que Santander es el enemigo de los venezolanos, que por culpa de Santander, que Santander todo lo que hacía era en contra de Venezuela, cosa que es totalmente falso, es chisme de peluquería. Y también hablamos un poquito así pues del despilfarro del dinero, bien sea por negligencia, por omisión, por malversación, por enriquecimiento ilícito, pruebas que no tenemos y de las cuales no vamos a hablar porque no tenemos pruebas, y cosas que tampoco creemos, o por inocencia, porque pues estos muchachos, porque estamos hablando que eran hombres de menos de 40 años, la mayoría, en su mayoría, los funcionarios del gobierno, de repente salen de 300 años de esclavitud, en donde estaban acostumbrados a que no tomaban ningún tipo de decisión política ni económica, porque teníamos un gobierno imperial que dependía del rey de España, y de la noche a la mañana sufren así 20 años de derramamiento de sangre, de las crueldades y las atrocidades y genocidios de guerra jamás conocidos hasta el sol de hoy. Mucha gente habla de los genocidios en Alemania y todas estas historias de los pueblos que sufrieron pues en el Medio Oriente de todas las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, pero se les olvidó así que también los españoles hicieron cosas peores. Las cabezas de los patriotas adornaban las plazas, les cortaban las orejas y los amarraban en la entrada de los caminos, en Puerto Caracas, el camino de los españoles, el camino real de Puerto Cabello, en las aduanas, las cabezas, las piernas, todo esto de los patriotas, de las mujeres, los niños, y pues la cantidad de personas que murieron con el famoso pacificador, que incluso tiene estatuas en algunos países. Todo eso pues se unió de una u otra forma para hacer de que el año 27 fuese una bomba, el año 26, perdón, fuese una bomba. Dejamos por fuera también a aspectos importantes.
Luego de que termina la epopeya de la independencia, que ya empieza la paz, Bolívar se va con algunos oficiales, algunos militares, a terminar de libertar el continente. Empieza la república a florecer, el gobierno empieza a tomar algunas decisiones importantes. Empiezan a regresar al país algunos personajes. Estos personajes, entre estos personajes, hay algunos que lamentablemente nunca debieron haber regresado. Estamos hablando de unos hijos de papá y mamá durante la epopeya de la guerra. Muchos hacendados, mucha gente adinerada, sobre todo en el departamento del norte, sobre todo en Caracas, mandó a sus hijos a estudiar fuera o a que estuviesen fuera durante la guerra de la independencia. Hay dos en particular, dos personeros nefastos, hubieron muchos más, pero dos. ¿Y por qué me refiero a ellos? Porque el problema empezó en Venezuela. Los problemas del año 26, el inicio de lo que hubiese desencadenado en una guerra civil, no empezaron en Guayaquil, no empezaron en Tunja ni en Bogotá, empezaron en Valencia y en Caracas. Y casualmente era ahí en donde llegaron estos dos muchachos. Unos muchachos que nunca derramaron así una gota de sangre, que no pelearon en las guerras de independencia, que no sudaron, que no sufrieron, que no vieron los horrores que vieron todos los que estuvieron dentro del territorio nacional durante los 20 años de guerra, y que vivieron en Europa felices, sobre todo en Francia, en los mejores salones, dándose la gran vida, estudiando, aprendiendo todas estas nuevas formas de vida y todas estas revoluciones que vinieron pues en la era posnapoleónica, y luego regresan a a Colombia pues con aires de aristócratas. Se hacen de la prensa, fundan periódicos, manejan la opinión pública, son adinerados, tal vez hasta afeminados, de verbo muy lindo, muy bonito, hablan bien, hablan francés, hablan latín, son cultos, educados, y vienen con ideas de la Francia posnapoleónica, de la Inglaterra imperialista. Y vienen con toda esta cantidad de modismo y pretenden que acá se implante. ¿Quiénes son estos dos personeros? Nada más y nada menos que Antonio Leocadio Guzmán y Tomás Lander. Si tú me preguntas a mí cuáles han sido los personajes más nefastos de la historia de Venezuela, te voy a decir que ellos dos. Tomás Lander y Antonio Guzmán Blanco podrían ser lo que hoy en día son en Venezuela, Tarek William Saab y Iribarela, Varela, algo así. Este par de sujetos, a través de la prensa, tal vez fueron los que más influyeron en los sucesos del año 26, porque envenenaron, literalmente envenenaban la mente de las personas que tenían acceso a los periódicos. Evidentemente, hablamos de la clase media hacia arriba, porque el populacho de la época ni siquiera sabía leer ni escribir, incluso el mismo padre, quien aprendió en el camino. Entonces las élites, la Caracas mantuana, la Valencia parda, eran los que tenían acceso pues a los periódicos porque comprendían la escritura. ¿Y qué era lo que leían? Veneno, veneno puro al mejor estilo de los periódicos amarillistas que tenemos hoy en el planeta Tierra. Hablaban mal del Libertador, hablaban barbaridades de Colombia, de la integración, pedían a gritos públicamente la ruptura de relaciones con Bogotá, que Bogotá no tenía por qué ser la capital, que la capital debería de ser Caracas o Valencia. Prácticamente conspiraban. Era una conspiración abierta a través de los medios de comunicación de la época, la prensa, en contra de la integridad nacional y en contra del gobierno. Tomás Lander era enemigo de Santander, mucho más de los roces que tuvieron Páez con Santander a través de todos los años y que se conocían. Estos muchachos eran enemigos del vicepresidente, enemigos de gratis. Consideraban que todas las medidas que se tomaban en Bogotá estaban equivocadas. Ellos pretendían ser el gobierno, ellos obviamente venían pues de toda esta ilustración francesa y de todos estos boquitas, como hoy llamaríamos boquitas de Harvard, boquitas de París, y pues prácticamente lo que hicieron fue enturbiar el ambiente y contribuir con sus escritos incendiarios, sus panfletos y sus periódicos
que el año 26 pues ocurriese todos los sucesos que ocurrieron. Ese es otro aspecto y ese es otro otra parte del conjunto que se aglutinó para hacer que él en ese año estallase la revolución en Venezuela, específicamente en Valencia, y posteriormente por ello mismo en Caracas. Otro aspecto que se suma a la crisis del 26 y que tampoco es muy comentada, porque cuando tú le preguntas al ciudadano a pie qué ocurrió en el año 26, dice la cociata. ¿Qué fue la cociata? Bueno, que Páez quería separar a Venezuela de la Gran Colombia porque tenía problemas con Santander y Santander era enemigo de los venezolanos. Eso es lo que te dice el 98% de la gente que no ve más allá de aquí, que se acostumbró a lo que le enseñaron en el kinder, en el colegio, y nunca investigó y nunca leyó un libro. Cosa que obviamente es totalmente falsa. ¿Cuál es ese otro aspecto? Los rencorosos. ¿Quiénes eran los rencorosos? Los descendientes o todavía súbditos españoles, que los había, y en gran cantidad, sobre todo en la Capitanía General de Venezuela, sobre todo en lo que era Valencia y Caracas, había muchos españoles, descendientes de españoles, personas que fueron perdonadas por el Libertador, oficiales que se quedaron y no regresaron a España, familiares que se quedaron y no regresaron a España después que terminó la guerra, y que siempre estuvieron descontentos con la idea de que nosotros nos independizáramos. Obviamente no lo decían en público, obviamente no conspiraban en público porque había leyes muy severas en contra de los conspiradores en esa época, pero no perdían oportunidad para actuar sigilosamente tras bastidores, tras el escenario, para conspirar en cualquier cosa que ellos pudiesen conspirar en contra de Colombia, porque ellos defendían y seguían defendiendo los intereses de la corona imperial en España. Y eso es entendible. Pero estos personeros también influyeron. Entre ellos tenemos a Peñalver, también un personaje oscuro, el ministro de Hacienda, era familia también de españoles de la época y también estuvo metido por ahí en algo de conspiración. Apellidos famosos como los Blancos, como los Palacios, hacendados, gente de mucho dinero, que todavía seguían manteniendo ciertos privilegios y tenían riquezas en gran cantidad, influyeron pues también en esta solicitud de beneficios y prerrogativas que querían tener, que disfrutaban cuando la época de la colonia, yo no sé si lo saben, pero si no lo saben, es bueno que lo investiguen. El gobierno colonial era corrupto, totalmente corrupto. Los privilegios rodaban dependiendo de tu apellido y dependiendo de la cantidad de dinero que tenías para sobornar la autoridad española. Y los grandes terratenientes, los grandes hacendados, hacían prácticamente lo que se les daba la gana dentro de las colonias y no tenían que rendirle cuentas a nadie, porque los oidores, los virreyes y los encargados del gobierno español, pues simplemente se lavaban las manos siempre y cuando ellos le dieran su parte de su tajada del pastel. ¿Qué ocurre? Pasa la guerra de independencia, pierden los privilegios, regresa a la república, pierden las tierras, pierden dinero, prácticamente muchos quedaron en la ruina, otros se fueron, otros aguantaron, pero cuando se forma la República de Colombia, automáticamente todos los privilegios que tenían lo perdieron. Tenían, muchos tuvieron que empezar de cero, otros tuvieron que regresar las riquezas que tenían y fueron nuevamente creciendo, fueron nuevamente obteniendo riquezas y ciertos privilegios, pero ya no disfrutaban de esa libertad y esa corruptela de la que disfrutaban durante la hegemonía del Imperio Español o la época pues nefasta de la esclavitud, de donde fuimos esclavos no solamente de los españoles sino también de los grandes terratenientes nacidos en nuestra propia tierra. Ese es otro elemento que también se suma. Recuerden que Páez vivía en Valencia durante mucho tiempo, tuvo amores con una chica muy linda de una familia muy 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 adinerada y evidentemente tenía contacto con la aristocracia criolla de la época, la cual de una u otra forma debieron haber influido en Páez. De eso vamos a hablar más adelante.
Y vamos a tocar también ahora otro aspecto que se suma a todas estas causas que hemos ido nombrando y que se aglutinaron directa o indirectamente para hacer de que el año 26 erupcionara ese volcán que nos llevó a las puertas de la guerra civil. Y este otro aspecto que también ha sido relegado y del cual casi no se habla porque todo el mundo, y otra vez insisto, solamente habla de la COSIATE y de que Santander era el enemigo. Y este aspecto es algunos diplomáticos cizañeros. No podemos olvidar, y esto es muy importante, que la República de Colombia surgió como un fenómeno. La República de Colombia se erigió como un fénix que salía de 300 años de ceniza, de esclavitud, y que de la noche a la mañana fue un grupo de colonias que se unieron, crearon una república, adoptaron una constitución en 1821 en Cúcuta, se proclamaron república independiente, con poderes, con presidente, con gabinete, con senado, con estado, con provincia, con moneda, con poder económico. Y encima de eso, es reconocida por la primera potencia mundial de la época, que era Inglaterra, ojo. Nosotros fuimos reconocidos por los ingleses. Pues también fuimos reconocidos por los norteamericanos, que ya se habían independizado. Pero eso realmente es irrelevante. Lo más relevante es que Colombia fue reconocida por el Reino Unido, que era la potencia de ultramar, y como decía hoy en día, pues los Estados Unidos, que es la potencia del mundo hoy en día. Los ingleses, al darnos el espaldarazo, nos hacían acreedores ¿de qué? De reconocimiento mundial. Ese reconocimiento inglés nos abrió las puertas del mundo, y ya todo el mundo automáticamente empezó a reconocernos, y todo el mundo quería hacer negocios con nosotros, y todo el mundo quería enviar embajadores y plenipotenciarios y gente, y todo el mundo empezó a querer venir a Colombia, porque Colombia era pues prácticamente la tierra prometida, donde la gente hacía dinero porque había tierras fértiles, porque había minerales, porque había piedras preciosas, porque había agricultura, porque había comercio, porque había navegación. Había todo lo que se necesita para tener éxito, y muchos europeos se vinieron, echaron raíces acá. El gobierno también tuvo su parte trayendo a algunas personas, y Colombia se erigió y brilló en el concierto de las naciones como la nación primera, como la primera potencia del momento, y pues todo el mundo veía en nosotros una nación que pudiese en algún momento rivalizar incluso con el Reino Unido. ¿Qué ocurre? Que a los ojos de algunas naciones esto no estaba bien, y ellos debían de hacer, cosa que también se entiende, todo lo que estuviese a su alcance para colaborar en el fracaso del proyecto colombiano. Yo no voy a decir que los gringos lo hicieron, no voy a decir así que fueron así los brasileños, los mexicanos, no nos vamos a meter en estos temas, pero el buen entendedor, pocas palabras, ¿no? Algunos funcionarios, algunos plenipotenciarios de otras naciones, algunos empresarios de la época empezaron a conspirar, hablaron con Páez, le dijeron: mira, si tú separas este territorio, mi nación te va a financiar, nosotros te vamos a apoyar militar y económicamente. Y bueno, empezaron a meterle ideas en la cabeza al hombre, a Peña, a Peñalver, a Tobar, que era, bueno, pues ni hablar. A través de la prensa también salieron así muchos artículos incendiarios de ofrecimientos de ayuda económica, ofrecimientos de ayuda militar por de la mano de Tomás Lander, que era un gran sinvergüenza, engatusando pues así, incluso hasta Sublet le hicieron ofertas de que se sublevara, a Bermúdez, el general Bermúdez en Oriente, Arismendi. Bermúdez es un personaje interesante. Bermúdez tal vez era el único general, el único hombre que hubiese podido enfrentar a Páez. Bermúdez tenía tanto poder como Páez,
sobre todo en el Oriente, prácticamente era el amo y señor del Oriente de lo que hoy en día es Venezuela, que en aquella época era el departamento de Cumaná o Orinoco. Y hubo muchos intentos de soborno por parte de autoridades de otros países. Así que eso también se suma a este caldo de cultivo del año 26. Ahora pues, si juntamos todas estas cosas, también no vamos a descartar de que había ciertos chispazos de regionalismo. No todo en la República de Colombia fue color de rosa desde el primer día. Evidentemente, sí hubo, en su minoría, hubo algunos venezolanos que no les gustaban los granadinos, le llamaban los reynosos. Hubo algunos neogranadinos que no les gustaban los venezolanos y algunos ecuatorianos que nunca estuvieron de acuerdo en la integración. Decían que ellos no participaron en la... como Caracas. Caracas, o sea, mientras que Caracas estaba bajo el dominio español todavía, en el año 1920, esos años 1920, se estaba realizando la constitución de Cúcuta, se estaba llevando a cabo la constitución de Cúcuta, y entonces los caraqueños decían, no, nosotros no participamos en la toma de decisiones de la constitución, por eso no la vamos a respetar. De hecho, eso salió en la prensa. Tomás Lander y Leocadio Guzmán abiertamente, contundentemente, se ensañaron en contra de la constitución de Cúcuta y decían que eso era una abyección, que la constitución de Cúcuta iba en contra de los intereses de Caracas. Y en Ecuador también hubo otro tanto, ¿no? También hubo partidarios así, sobre todo en el Azuay, en Riobamba y en Ambato, donde había así pues Caicedo, que estuvo con el Mariscal Sucre cuando lo asesinaron en Berruecos. Caicedo fue uno de los primeros diputados pues que propuso las reformas constitucionales, porque ellos decían que cuando se hizo la constitución no estuvo representado el Ecuador. Pero ¿cómo va a estar representado, igual que Caracas, si estaban todavía bajo dominio español? Pues, pero bueno, hay de todo, ¿no? Sí hubo, pues, por supuesto, sus algunas escaramuzas y algunas enemistades internas, pero es que eso pasa en todos lados, eso pasa en todas partes. Hoy en día, al sol de hoy, hay venezolanos que no quieren a los maracuchos, hay maracuchos que no quieren a los gochos, hay gochos que no quieren a los orientales, hay paisas que no quieren a los rolos, hay rolos que no quieren a los cachacos. Y así sucesivamente, igual en Ambato, hay gente que no quiere a los quiteños. Eso es parte de la dinámica social de un país, de un territorio. Recuérdense que nosotros fuimos tribu, los incas, los caciques, los caquetíos, los yupas, toda esta cantidad pues de tribus indomables de la cual descendemos, y eso es algo entendible. Pero no es entendible estas atrocidades históricas que nos tratan de meter en la cabeza, en donde nosotros éramos enemigos y nos queríamos separar porque no teníamos nada en común. Que la Gran Colombia fue un proyecto fracasado desde el primer día porque era un territorio muy grande, porque había disparidades de criterios y de sociedades que no se iban a entender nunca. Esto es falso, falso, totalmente falso. El territorio de la Gran Colombia ni siquiera es la mitad del Brasil. El territorio de la Gran Colombia ni siquiera es la mitad de los Estados Unidos. El territorio de la Gran Colombia, todo el mundo habla el mismo idioma, todo el mundo tiene la misma religión, todo el mundo luchó y derramó su sangre por el mismo propósito, el mismo fin. Era mucho más complicado ir de Nueva York a Londres, de Nueva York a Los Ángeles, que ir de Caracas a Bogotá. Sin embargo, el imperio del Brasil se mantuvo unido. No solamente se mantuvo unido, nos robó tierra y se hicieron con más tierras y se hicieron más grandes. Lo mismo que los Estados Unidos. Los Estados Unidos empezaron así con 2 o 3 provincias, 7 provincias, y luego terminaron con 50 estados. Hasta Alaska se lo llevaron y Hawái. De manera que todos estos bufones históricos, desde la época de la Gran República hasta el sol de hoy, que conspiran en contra de la integración colombiana y que esgrimen como excusa o como bandera eso de que era un territorio incontrolable por lo grande y que no teníamos nada en común, son personas realmente ignorantes. Son personas que mereciesen de verdad darles una bofetada y mandarlos a leer un libro
de primaria, porque no tiene ni pie ni cabeza todo lo que dice. No hay nada más parecido que un colombiano y un venezolano. No hay ninguna diferencia entre el bogotano, el caraqueño, el valenciano, el de Medellín, o el costeño de Santa Marta y el costeño de Pertigalete. Son exactamente iguales. Y lo mismo así que el de Riobamba con el de San Cristóbal, o el de Ambato con Trujillo. Somos exactamente iguales, hablamos el mismo idioma, profesamos las mismas creencias y somos hijos de los mismos libertadores. Más complicado es en el Brasil. Sin embargo, llevan 5 siglos unidos. Yo no vi al amazónico de Boavista pretender separarse de el río, los del sur, los de Río Grande del Sur. No tienen nada que ver los unos con los otros. De milagro el idioma. Ni tampoco así el hombre de Mississippi pretender separarse del de Boston, donde no tienen pero ni pie ni cabeza. De milagro el inglés, incluso es totalmente diferente la pronunciación del uno al otro. Pero nosotros sí. Y se sigue esgrimiendo al sol de hoy que la excusa de la disolución de Colombia y el hecho de por qué no podemos reunificarnos es porque éramos muy grandes y porque no tenemos nada en común. Y eso es lo que nos han metido en la cabeza todos los descendientes de Tomás Lander, todos los descendientes de Antonio Leocadio Guzmán, todos los descendientes de Páez y todos los descendientes de los enemigos de la Unión. Entonces, el año 26 explotó por todos estos factores que hemos visto. Sumado a esto, y lo quise dejar para el final, tenemos el autor principal de los hechos que se sucedieron en el año 26. El eje central de la revolución, el ojo del huracán, el general en jefe José Antonio Páez. Al principio dije que no éramos quienes para juzgar el comportamiento de estos héroes de la patria, pero podemos de repente decir dos o tres cosillas, ¿no? Y pues pensamos por acá que el general Páez pues realmente es el único responsable del estallido y la conmoción y de abrir las puertas a una guerra civil en el año 26. Él fue el único hombre en toda la República de Colombia que tenía el poder suficiente para detener la conspiración, para parar todos los hechos que estaban ocurriendo. Sin embargo, no lo hizo. ¿Por qué? Lean sus memorias. Los invito a que lean sus dos tomos. Tomo uno, el tomo dos, la memoria del general Páez. Y bueno, lean toda la literatura así de colaterales, en donde pueden sacar información de quién era el general Páez. Lamentablemente hay dos Páez. Está el Páez guerrero, antes de Carabobo, un héroe de guerra, un militar sin precedentes, un hombre valiente, un hombre que se ganó los soles que lleva en los hombres y la charretera bien ganado. Tal vez el general, después de Antonio José de Sucre, el general más curtido en el arte de la guerra y más importante en la epopeya de nuestra emancipación americana. Pero luego hay otro Páez, el Páez después de Carabobo, pues donde lamentablemente deja mucho que desear y donde lamentablemente pues pierde parte de esa gloria y parte de ese mérito que bien merecido tenía, puesto de que se deja seducir por hombres como Peña, que fue el ministro de la Alta Corte y venía decepcionado de Bogotá porque lo despidieron por sinvergüenza, por hombres como Lander, por hombres como Guzmán, Leocadio Guzmán, por hombres como Tovar, como hombres como Aranzazu, por hombres nefastos como Navas Espínola, y en fin, bueno, también por algunos funcionarios internacionales que le endulzan el oído, invitándola a la rebelión y que ofreciéndole apoyo de otras naciones. Y en fin, pues, fue el hombre que tuvo en sus manos el haber deshecho toda esta pequeña conspiración de pequeños y miserables conspiradores.
y haberse apegado a las leyes, haber ido a Bogotá, a donde fue llamado, él tenía toda la autoridad, todo el poder, todo el prestigio, un general en jefe, el segundo. Estaba al mando del departamento más importante de las tres regiones. Sin embargo, no lo hizo. Se dejó influenciar y pues prácticamente tiró su carrera al traste. Ya lo demás prácticamente fue historia. Luego regresa el Libertador. El Libertador pues viene a Caracas, lo perdona en una acción insólita que al sol de hoy no comprendemos, que también hablaremos de ella en otro programa, el porqué del perdón del Libertador a Páez. No solamente el perdón, lo premia, le regala una espada, lo nombra, lo llama el salvador de la patria. Esto trajo consecuencias nefastas para la continuidad del hilo constitucional en la República, porque los hombres que estuvieron apegados a las leyes durante la revuelta dijeron, bueno, ¿cómo es esto? El Libertador regresa y premia al revoltoso, premia al insubordinado, y nosotros que fuimos los que nos apegamos a la ley, que respetamos la ley durante todo el año 26, ¿a nosotros qué? ¿Que nos come el cocodrilo? No podemos hablar de errores del padre de la patria, pero no fue una decisión atinada. Y esta decisión, 2 años después, nos costaría pues la República, lamentablemente. De manera que pues hemos llegado al final de esta pequeña conversación sobre el año 26. Dimos una pequeña vuelta por los acontecimientos más importantes de ese año. Esperamos que les guste. Nosotros no somos los dueños de la verdad. La única ciencia exacta es la matemática. 2 y 2 son 4 en Marte, China, Japón y Júpiter. Pero la historia es interpretativa y cada uno la interpreta a su manera. No me resta más que decirle que no crean en los cuentos de camino que nos han enseñado desde chiquito en el Prismacolor y en el nociones elementales, eso de la cociata y de que Santander era el enemigo y que los venezolanos y los reinosos y los que éramos, que nos odiábamos y por eso no pudimos, y que la utopía de la Gran Colombia y que eso fue un proyecto fracasado desde que nació. Todo eso es falso de toda falsedad. Los hechos están allí, en los libros, en las bibliotecas, en los periódicos, en las anécdotas. Y el que quiera saber si el proyecto gran colombiano realmente pudiese funcionar, solamente necesita una cosa. Váyase a Colombia un par de meses, váyase a Ecuador otro tanto y luego camine por las calles de Venezuela. Obviamente hoy en día la Venezuela de hoy en día pues está complicada por el narcochavestialismo, pero en el fondo siempre se consigue la verdad, que está en la calle. Y el que tenga 4 dedos, más de 3 dedos de frente, entenderá de que sí somos iguales, de que no tenemos ninguna diferencia y que seguimos siendo la misma gente. Y los que nos consideramos colombianos, como yo, me considero colombiano de corazón, tenemos fe en que algún día pues salgamos de la pesadilla chavista, que logren volvernos otra vez a la grandeza de la República. Feliz Navidad, feliz año y nos vemos en el próximo programa.